Tienda youtuberos, soy Robert Mio y en esta ocasión os vengo presentando este nuevo video. Para este nuevo video les voy a mostrar cómo hacer sus propios temas para Nintendo 3DS. Hay que abrir el programa, nada más hay que esperar que abra el YATA. Les voy a hacer este pequeño mensaje, le ponen aceptar. Ahora vamos a hacer un poquito más grande. Yo tuve problemas con este programa al principio, pero descubrí que es editar un, es, se va a editar un tema, no crearlo desde cero, porque si lo creas desde cero nunca te va a salir. Vamos a poner a abrir. Aquí está el creador de temas. Por ejemplo, aquí tengo temas creados, ya tengo varios, pero voy a seleccionar una imagen. Perdón. Vamos a abrir el tema de Super Smash Bros, porque sí me gusta editarlo para que se pueda mover. Vamos a abrir el cuerpo. Ahí está. Está cargando. Ahí está. Ahí tenemos varias imágenes. La parte de arriba. La parte de abajo. Ya viene con música y todo. La voy a tener un momento. Los folders. Abiertos y cerrados. Bueno, al revés. Está abierto y está cerrado. El borde del folder. Y esto no tiene mucha importancia. Bueno. Ahora. Si ustedes quieren editar sus propias imágenes. Ya sea con Paint o con Photoshop. Yo aquí ya lo tengo abierto. Vamos a arrastrar una imagen que ustedes quieran poner. Por ejemplo, voy a poner esta en mi canal. En Photoshop. Aquí. La para abrir. Bueno, está un poquito lenta mi computadora ahorita, pero está nomás en lo que carga. Mientras en lo que carga la imagen, voy a regresar aquí, al YATA. Y voy a poner aquí en editar y guardar la imagen. Vamos a guardar la imagen para poder editar la parte de arriba y la parte de abajo. Lo ponen arriba, Smash. Y lo termino igual con la parte de abajo. Editar, guardar, abajo, Smash. Para diferenciar las partes, yo ya tengo algunos cuantos folders editados. Igual, para guardar un folder le ponen igual save y folder cerrado, pero como yo ya lo tengo no lo voy a guardar. Así pueden editar sus propios folders en otros temas. Ya que tenemos el folder, ya se abrió la imagen, vamos a buscar. Aquí tenemos la parte de arriba del arriba y abajo. Los vamos a arrastrar a donde tengan su editor. O en Paint, donde ustedes editen sus imágenes como a su gusto. Yo tengo el Photoshop S4 portable. Aquí tenemos las imágenes. Yo lo que hago simplemente es seleccionar toda la imagen. La copio. Da un poquito lento mi computadora. Ahí está. Esta es la parte de arriba. De abajo. Vamos a pegar. Y aquí nada más la muevo. La voy acomodando. Pero como es mucho el tamaño, la voy a reducir un poquito al tamaño de la imagen. De lo que es el tema del Smash. Por ejemplo, aquí mide 1024 por 256. Lo que voy a hacer aquí es poner el tamaño de 1024, porque aquí la parte de lo que es la altura no se va a acomodar exactamente porque la imagen es muy grande. Pero ya acomodando lo que es la altura ya es más fácil. Por ejemplo, aquí ya la voy a poner, pegar otra vez. Es un ejemplo nada más. Ustedes la pueden hacer del tamaño que ustedes gusten y con su propio diseño. Aquí ya está. Para ahorrarme el tiempo y no hacer tan largo el tutorial, se los voy a hacer lo mismo para las dos. Ocupé la misma imagen. Listo. Ahora la guardamos como PNG. Muy importante porque si no, no lo va a detectar. Vamos a guardar en la carpeta de temas creados,
Vamos a poner Smash arriba, así como sea su nombre, pero lo vamos a guardar en formato PNG. Aquí ya tengo varios. Aquí le hice. Bueno, aquí le regalé un tema a mi amigo Gamerson, que le mando un saludo. Esperamos a que se guarde la imagen. También la guardamos en PNG. Y ojo también. Bueno, entonces lo voy a comentar al final primero. Ya tenemos la imagen guardada. Ahora vamos al YATA. Le ponemos en editar e importar imagen. Por ejemplo, es la parte de. Creo que no la guardé. A ver, permítanme. Le puse guardar nada más, pero le puse guardar como. A ver si ahora sí se guardó. Ah, la que no guardé fue la de arriba. Ah, sí, nos vamos al YATA. Nos ponemos aquí en editar, importar imagen. Es la parte de arriba. Ahí está. Vamos por la parte de abajo. También importar imagen. Ahora vamos a los folders. Para que vean que si se cambian, le ponemos también este. Importar imagen. Nos vamos. Aquí tengo temas creados. ¿Dónde están las carpetas? Aquí las tengo. Voy a poner esta. Folder cerrado. Otra vez editar. Importar imagen. Folder abierto. Al borde. Igual. Importar. Importar. Y listo. Si quieren cambiar su música, también aquí tenemos el programa que es. Que se llama el programa que se abre nada más. Bueno, mientras vamos a mostrarles la parte simulada de cómo se vería el tema. Ahí está. Ya se abrió el programa, se llama Forma Factory. Y vamos a convertir la canción que ustedes quieran en formato WAV. Vamos a añadir un archivo. Por ejemplo, puedo convertir esta. Ahorita la van a escuchar en un momento. Vamos a dar convertir. Digo aceptar, perdón. Luego aquí en iniciar. No tarda mucho en compartirse la canción. Ya se convirtió. Va a salir esa musiquita de que ya está convertida. Ahora vamos al YATA. Vamos a dar aquí en PGM Converter, aquí en WAP. Vamos a buscar la música que acabamos de convertir, que es esta punto WAP, lo pueden ver aquí, y la vamos a comportar, la vamos a guardar como BGM. Si no, no se va a reproducir. Aquí está la canción que acabamos de convertir. Ponemos en OK. Ya se está convirtiendo la canción. Y ahora vamos a aceptar en File y cargar BGM. Aquí tenemos el BGM. Como ven, aquí tenemos el tema creado.
Si lo notaron al principio, tiene la canción de Smash. Ahora vamos a guardarlo como. Aquí tiene cómo se debe de guardar. Body. Lo voy a guardar en el escritorio para que no perderme tanto. Con este nombre, si no, no lo va a detectar el programa que está en el 3DS. Ahí está guardando. Así se, a mí, bueno, a mí se me traba siempre así poquito, nomás en lo que está guardando. Le ponemos aceptar. Le ponemos aquí en general preview. Tenemos que guardar igual el mismo nombre. Preview, porque si no, no lo va a detectar. No recuerdo si lo guardé en el escritorio, lo busco. Sí, lo guardé aquí en el que aquí están ya. Ahora voy a ir por la canción de BGM. Bueno, vamos a abrir la carpeta porque no pude. ¿Dónde? Aquí, creo que se guardó aquí. Creo que es esta. Pero igual tengo que guardar en formato BGM para que se pueda reproducir en el 3DS. Aquí tenemos estos tres archivos. Lo voy a cortar. Lo voy a pasar a la carpeta de mi 3DS. Donde tengo los temas. Vamos a crear un nuevo tema. Digo, una nueva carpeta para guardar el tema. Tema YouTube. Más rápido. Ahí está. Vamos a crear estos tres archivos. Y de aquí me voy para mi Nintendo 3DS para enseñarles cómo instalarlo. Continuamos desde mi 3DS. Aquí tengo un tema ya creado y editado. Y bueno, voy a ir a la carpeta que tengo aquí. Vamos a abrir CHMM. Yo creo que no. Vamos así. Bueno. Aquí le voy a dar en el botón Power. Y vamos a buscar el tema que hice hace rato. Bueno, hace un momento. Aquí dice tema YouTube. Ya lo estoy instalando. Le apreté el botón A para instalarlo. Y aquí pueden ver lo que es el preview del tema. Pero como ya lo instalé, ahora para salirnos, lo apretamos en Start y en Home. Y ahí está. Con la no con toda música nueva. Y listo. Y es como se. Se creó un tema y se instala con el CHMM. Espero que les hayan gustado mis videos. Bueno, este video. Nos veremos hasta el próximo video. Saludos y se despide su amigo Robert Mio. Hasta la próxima. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Tampoco olviden visitar mi página de Facebook y Twitter.